buena gente, esto es Valheim, la guía del bosque. ¿Qué cuentan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Arrancamos con semejante guía, Bueno, para empezar y para llegar a Eiktir, o como se pronuncie, porque no soy escandinavo o vikingo, tienen que liquidar al menos unos 5 o 6 alces para que tengan 2 o 3 cabezas del mismo. Si logran conseguir el alce como tal, les va a tirar enseguida una cabeza, pero los otros, el venado común, puede llegar a tirar. Entonces, matando unos 5 venados, pueden llegar a tirar las, vaya la redundancia, las dos cabezas que necesitan para entregar a el altar de Eiktir. Una vez que levanta nuestro amigo Eiktir, el combate es muy sencillo. Tan solo tienen que llevar las tres comidas, como recomendé en el video de la guía rápida, lo van a ver acá arriba. Una vez yendo con las tres comidas y un escudo, luchar contra el mismo dios o boss, el jefe, es bastante sencillo. Los ataques que utiliza Eiktir son unos rayos que van de frente y después uno global, que es cuando uno lo ataca de atrás. Los dos se pueden parar sin problemas con el escudo y absorber todo el daño. Y en caso de que no quieran o se les complique la mecánica de bloquear, pueden usar el viejo y querido arco y flecha, que con ese mismo liquide en primera oportunidad, que se está viendo en estos momentos, y la segunda parte con escudo con un compañero. Si tienen un compañero, recuerden, el mismo puede usarse de tanque o escudero, lo va a entretener y ustedes le tiran de atrás, o viceversa, ustedes aguantan con el escudo y su compañero les da por atrás. Así que es bastante sencillo. Bueno, muchachada, hasta acá llegamos con la guía, es muy fácil. Voy a cargar en la semana una guía para liquidar trolls y el sabio. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos.